Muchísimas gracias, mis colegas. Me encanta ese rincón musical. ¡Hala! Muy buena fusión. Bueno, mientras tanto, quiero presentarles a nuestros siguientes invitados. Ellos vienen desde la ciudad de Granada, Giancarlos, Patricia, que son representantes de la organización Corazón Contento. Ellos nos estarán hablando esta mañana sobre el Festival Artístico Concientizarte, que se realiza en la ciudad de Granada. Buenos días, Giancarlo, Patricia, qué gusto tenerlos aquí en la revista de Sol a Sol. Buenos días. Ustedes son de casita y habían venido por estos lados, y qué bien, porque van a anunciar este festival artístico que ustedes tienen con el apoyo del Centro Cultural de España en Nicaragua. Bienvenidos. Correcto, muy buenos días. Patricia Fernández Castro es la directora del Centro Internacional de Desarrollo Corazón Contento, sí. Y podemos, venimos acá al canal, ¿verdad? Muchas gracias por recibirnos en casa. Y pues son muchas actividades en conmemoración a la Semana de Discapacidad, pero vamos a dejar que Patricia Fernández nos comente un poco sobre este tema. ¿Cómo se va a estar desarrollando de cara a esta Semana de la Discapacidad? ¿De qué manera Corazón Contento está impulsando este festival en Granada? Bueno, todos los años, desde hace 6 años, venimos celebrando la Semana de la Discapacidad. El día 25 de agosto, que es este domingo, se celebra el Día Nacional de la Discapacidad. Uh-huh. Entonces, desde el lunes venimos realizando diferentes actividades en conmemoración y con el objetivo siempre de promover los derechos de las personas con discapacidad. Somos un centro que está ubicado en Granada. Sí. Actualmente, el Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento, así es nuestro nombre completo, ofrece terapias a más de 300 personas con algún tipo de discapacidad o trastorno, ya sea físico o intelectual, y lo que buscamos siempre es promover el respeto a estas personas y sobre todo también a veces recaudar fondos con algunas de nuestras actividades, ¿verdad? En el caso de Concientizarte, es un proyecto que viene unido a Contentarte, que es el proyecto que ya habíamos venido aquí a presentar. Es un proyecto que surgió hace 4 años, Contentarte, en el que hemos unido a jóvenes y niños con y sin discapacidad en un proyecto de arte. Tenemos un grupo de teatro que ha tenido muchísimo éxito con 2 de nuestras presentaciones. Sí. Y este año queríamos incluir la novedad de este festival que se llama Concientizarte. Obviamente, por como su nombre indica, concientizar a las personas de que el arte y la discapacidad se pueden unir y pueden tener resultados excelentes, ¿verdad? Tenemos la colaboración de muchos grupos, tanto de teatro, de danzas, musicales, ¿verdad? Vamos a tener el apoyo de Ágora Teatro de Managua, dirigidos por doña Alicia Pilarte. También 2 grupos de teatro de Ciudad Sandino que van a viajar hasta Granada para acompañarnos. Sus nombres son Sacuani Xochitl y Tecani Cal. Uh-huh. Son jóvenes que también están buscando pues cómo apoyar o promover también el arte. Va a haber diferentes sorpresas y se va a realizar los días viernes 23 y sábado 24 de agosto. Vamos a tener diferentes puntos de Granada que de manera gratuita y voluntaria nos están ofreciendo sus espacios y vamos a hacer que el público se vaya moviendo por estos diferentes puntos para ir recorriendo cada lugar. Sí, lo que estamos viendo en pantalla es la agenda, el programa de cómo se va a desarrollar. Sí. ¿Dónde pueden encontrar esta información, Patricia? En nuestro Facebook, Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento, y en la página web del Centro Cultural de España en Nicaragua. En ambos lugares tenemos este programa donde pueden ver las diferentes lugares donde vamos a estar. Como pueden ver, cada lugar tiene un color, porque cada color y cada espacio va a representar una discapacidad diferente. Entonces, en ese espacio donde la gente llegue, vamos a intentar explicar un poco de cada una de las discapacidades, cómo es los trastornos de autismo, cómo es la parálisis cerebral, la microcefalia, el síndrome de Down. Entonces, el objetivo es que además de que puedan presenciar actividades artísticas bonitas y realmente pues exitosas, que también aprendan algo sobre la discapacidad, porque es algo que hemos detectado que la comunidad realmente no sabe sobre la discapacidad. Hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, y el objetivo con esto es terminar con ellos y que realmente haya un respeto, una integración por estas personas. Así es, y una mejor calidad de vida para estas personas, y Corazón Contento, pues la organización de ustedes está dada a esa tarea. ¿De qué manera también se pueden integrar? Hay otra de las actividades que ustedes van a tener y mencionaban el domingo. ¿Tienen un, para que me comenten también sobre eso, cómo se va a estar desarrollando? Sí, además de las actividades del viernes y sábado, el festival artístico, el domingo concluimos esta semana con una carrera benéfica, que también es el 6º año que la realizamos. Es una carrera de 3, 5 y 10 kilómetros. Se pueden inscribir todavía, tenemos kit, ¿verdad? El coste de la inscripción es de 250 córdobas, incluyendo la camisa, una bebida y una medalla. Estas medallas están elaboradas de papel reciclado. Nuestros jóvenes de Corazón Contento elaboran productos, han aprendido y tenemos un taller de papel reciclado. Entonces, ellos mismos están elaborando las medallas. Nuestra meta es llegar a 400 corredores este año. Es una meta pues que queremos lograr, ¿verdad? Todo lo recaudado para en la carrera
va a ser para beneficio del centro, para mejorar los servicios que tenemos. Cada día recibimos demanda de más personas que quieren entrar a Corazón Contento y en realidad necesitamos cumplir esta meta para poder seguirles dando estos servicios. Nos hablaban de más de aproximadamente unas 300 personas que ustedes están atendiendo y en esto estamos hablando desde niños, adolescentes y personas ya adultas también. ¿Cómo es el tipo también de servicio que ustedes...? Bueno, Corazón Contento presta tres servicios, estimulación temprana, psicología y terapia ocupacional. Cada servicio obviamente tiene una atención especializada, estimulación temprana, niños de 0 a 5 años según el diferente problemas, digamos, el desarrollo que tienen a temprana edad. Y la psicología, que obviamente pues cuenta con una especialización de psicólogos, niños que son remitidos de escuelas por cuestiones de conductas. Y la terapia ocupacional son chavalos que nunca fueron estimulados a temprana edad y que de otra manera pues los papás lo tenían, las mamás lo tenían encerrado, como que todavía ellos no tenían ese valor de que no pudieran integrarse a la sociedad. Y entonces ahora nosotros Corazón Contento lo que hace con estos chicos es trabajar, desarrollar, potenciar habilidades sociales, que es lo más importante para que ellos puedan de una u otra manera desarrollar la autonomía, su independencia. Y dentro de terapia ocupacional estamos trabajando, ¿verdad?, lo que es un programa de taller prelaboral, que eso es muy importantísimo y bueno que las personas que nos están viendo, los televidentes, podamos enfocarnos un poco y apoyar y que seamos la voz de que realmente estos chicos puedan en un futuro tener ese derecho laboral que establece la ley 763, ¿verdad?, para personas con discapacidad. Y pues de una manera estamos trabajando pequeños proyectos de emprendimiento. Entonces, esos son los tres servicios que estamos ofertando. Es llevando también a estas personas con discapacidad a insertarse en el mercado laboral. Correcto. Es el objetivo que Corazón Contento quiere lograr, pero eso lo vamos a lograr no solamente Corazón Contento, ni tampoco a nivel local, sino a nivel nacional. Y que que establecimientos, instituciones tal vez estatales y no gubernamentales, pues ellos de una manera puedan ser la voz y de una otra manera poder buscarnos y encontrarnos y que conozcan del proyecto de Corazón Contento, pero también enfocarnos más en el tema de lo que es taller o inserción laboral. Perfecto. Y de alguna forma, entonces, todas las personas que nos están viendo, nuestra audiencia, y ser parte de esta labor social humanitaria también a través de esta organización como lo es Corazón Contento, pues dar el seguimiento con estas actividades que ustedes estarán realizando. Queremos agradecerles, deseándoles éxitos. 23 y 24, entonces, Festival Artístico Concientizarte en Granada. Muchísimas gracias, Patricia, Giancarlos, éxitos y por supuesto desearles todo lo mejor y estaremos pues muy pendientes del desarrollo de las actividades, así que cualquier cosa también nos envían algunas fotografías o algo también para que ustedes y poderlas comentar. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia. Tenemos que irnos a una pausa, pero ya regresamos.